A menudo es confundido con la raza Collie de pelo largo, pues se cree que es una variedad en miniatura, pero en realidad son canes distintos. También es llamado Sheltie y es popular por ser muy tierno, obediente y activo, además de ser la sexta raza de perros más inteligentes del mundo. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos 9 cosas que debes saber sobre el pastor de las Islas Shetland. Antes de iniciar, nos gustaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones. Estamos subiendo 6 videos a la semana. Ahora sí, comencemos. Número 9. Su historia. Su origen no está del todo claro, pero según los registros procede de las Islas Shetland, en Escocia, Reino Unido. De hecho, de allí toma su nombre. Surgió a raíz del cruce entre varios perros de tipo Collie, en especial los de pelo largo, con otros perros nórdicos de pequeño tamaño. Solía trabajar como perro pastor en unas condiciones a menudo muy exigentes. El ambiente frío y escasa vegetación de las islas dificultaba la sobrevivencia de los animales grandes, por lo que los perros pequeños, como el pastor de Shetland, eran más favorecidos y también apreciados. Número 8. Primeros reconocimientos. Se cree que esta raza se desarrolló por los años 1700, pero no fue importada fuera de Escocia hasta el siglo XX. En Inglaterra fue reconocida como raza en el año 1909 y en los Estados Unidos se registró por primera vez en 1911. El tipo de Sheltie que conocemos hoy en día es un poco más largo que sus ancestros originales. Durante su primera exposición canina fue presentado bajo el nombre de Collie de Shetland, pero los aficionados de los Collie protestaron y por ello se le cambió el que posee en la actualidad. Número 7. Sus características. Posee una cabeza fina y alargada, con unas orejas pequeñas cuyas puntas caen hacia adelante y ojos almendrados, muy expresivos. La altura ideal a la cruz es de 37,5 centímetros en los machos y 35,5 centímetros en las hembras. En cuanto al peso, varía entre los 6 y los 12 kilogramos. Aunque su cuerpo es más largo que alto, está muy bien proporcionado. El pecho es profundo. Las patas son musculosas y fuertes. La cola es de inserción baja y larga, llegando al corvejón aproximadamente. Número 6. Su pelaje. Su manto es grueso y doble, lo cual lo ayuda a protegerse del mal tiempo. La capa interna es suave, corta y densa, y la externa se caracteriza por ser más larga, lisa y áspera. Posee un pelaje muy abundante en todo el cuerpo, con una espectacular melena en el cuello y pecho. También tiene bastante flecos en la cola y en las patas. La coloración puede ser diversa, aunque existen 5 tonalidades principales que son: el sable, que oscila entre el dorado a caoba; el sable mirlo, el cual consiste en parches café oscuro sobre el fondo café claro, aunque es poco común; negro y blanco, también es poco común pero aceptable; tricolor, conformado por el negro, blanco y bronceado; azul mirlo, compuesto de gris, blanco, negro y bronceado. El más popular entre todas las tonalidades es el sable. Por otra parte, genéticamente se aconseja no cruzar 2 ejemplares con la tonalidad sable mirlo o azul mirlo, debido a la gran probabilidad de que los cachorros presenten sordera o ceguera. Número 5. Su salud. Tiene tendencia a presentar problemas oculares como atrofia progresiva de retina o cataratas, al igual que sucede con los Collie. También es propenso a sufrir alergias en la piel, hipotiroidismo, epilepsia o displasia de cadera, aunque no son tan habituales. Para lograr tener un pastor de Shetland sano y fuerte, es necesario estar atento de que no desarrolle síntomas extraños y visitar periódicamente al veterinario. Asimismo, se le debe realizar un examen de cadera y de ojos antes de que tenga crías. Su esperanza de vida es de 10 a 15 años aproximadamente. Número 4. Activo por naturaleza. Desde sus orígenes ha sido un animal muy trabajador, por ello tiene una gran cantidad de energía que necesita ser drenada. No le gusta estar encerrado o acostado todo el día. Además, requiere la compañía de sus dueños. A pesar de ser un perro muy activo, puede adaptarse a vivir en departamentos o casas pequeñas, siempre y cuando se lleve a pasear o hacer ejercicios diarios. La falta de actividad puede generar conductas destructivas, ladridos excesivos o nerviosismo. Número 3. Cuidados básicos.
Su pelaje necesita atención diaria para evitar que se enrede, sobre todo en la época de muda. También, como ya lo dijimos, requieren una buena dosis de ejercicio físico y mental. Un paseo diario o una sesión de juegos pueden ser opciones estupendas. El agility puede ser una buena opción para un pastor de Shetland, siempre y cuando hayan descartado la displasia de cadera. Asimismo, son positivas las actividades de flyball, pastoreo o rastreo. En cuanto a la alimentación, hay que tener en cuenta que los perros pequeños tienen un metabolismo rápido, lo que significa que necesitan comer poco, pero a menudo porque queman la energía a un ritmo más rápido. Número 2. Diferencias con el collie. Aunque a menudo es comparado con el collie de pelo largo, en realidad son razas distintas y solo comparten parte de sus ancestros. Entre los aspectos que los diferencian, primeramente destaca el tamaño, pues el Sheltie es más pequeño que el collie. Por ende, el tamaño mediano a grande que posee el collie hace que requiera más ejercicios y actividad. Por otra parte, el pastor de Shetland se adapta mucho mejor a los cambios, aunque esto puede ser diferente en cada ejemplar. Antes de llegar al número 1, te invitamos, por si no lo has hecho, a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Subimos 6 videos a la semana. Número 1. Inteligentes, leales y afectuosos. Ocupa el sexto lugar de la lista de perros más inteligentes de Stanley Coren. Tiene un carácter estable con sus familiares, es muy amoroso y apegado, pero con los extraños a veces es todo lo contrario, pues se presenta desconfiado. Es fácil de educar y con los niños suele ser protector, paciente y juguetón. Es alegre, siempre está dispuesto a obedecer, sobre todo si se le adiestra desde pequeño. También es un excelente perro vigilante. Se mantiene alerta y dispuesto a avisar con sus ladridos cuando sucede algo fuera de lo normal. No obstante, esto puede ser un problema a largo plazo si no se le educa o tienes vecinos muy cerca. Si te gustó este video, acá te dejamos otros que pueden ser de tu interés. No olvides visitar nuestro sitio web y redes sociales donde a diario compartimos información de interés sobre las mascotas. Bueno, esto es todo por ahora. ¡Hasta la próxima!